¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes a todos. Soy Traxxon, bienvenidos a un nuevo vídeo y quiero comentar una buena noticia que hay. La verdad, las cosas como son. Y es que Paradox dice que ha escuchado un poco el ruido que hemos estado haciendo últimamente con el Imperator Rome. Como ya sabéis, hubo recientemente como 2 días de Imperator Rome. Notablemente, el último 15 de marzo y 2 de marzo pusieron de oferta el juego. Hubo un pico de jugadores bastante alto durante unos cuantos días. No sé si estuvo gratis incluso unos días. Y bueno, se ha hecho bastante ruido. Y dice Paradox que esto lo ha escuchado. Y que un poco una forma de recompensar a los jugadores por ello es que van a retomar el esfuerzo del parche 2.04. Un parche que, bueno, está disponible en beta abierta y en Steam. Muchos de vosotros lo habréis probado ya. Y que es un parche que pues ataca un montón de correcciones de. Bueno, ataca un montón de bugs que existen en el juego a día de hoy. Permite, por ejemplo, lo que ya tienen el Victoria 3 y el Crusader Kings 3, de obtener logros sin necesidad de utilizar a Iron Man. Lo cual permite el uso de mods como Invictus, que está muy bien, ¿no? Porque es como si tuvieras el juego mejorado. Y te permite, pues, acceder a lo único que sería, como digo, sacar los logros. Y bueno, ahora vamos a comentar un poco, voy a leer un poco por encima el mensaje para que lo tengamos claro. ¿Vale? Y dice que eso, ha estado bien ver todos los streamings, vídeos, ver a toda la gente jugar. Y hemos decidido hacer un esfuerzo renovado para sacar adelante este parche 2.04. Y que hace un año pues lo lanzaron en beta abierta en Steam. Y que por varias razones pues no pudo llegar a otras plataformas. Otro de los puntos de este mensaje es anunciar que va a llegar en teoría a otras plataformas en las que está disponible el Imperator. Sinceramente, no sé cuáles son. No sé si es la Microsoft Store, si es GOG. No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, vamos a recoger recursos de otros estudios internos de Paradox, de Paradox Tinto, Paradox Green y Paradox Gold, ¿no? Que son básicamente pues, los estudios que. Bueno, esto quiere decir que durante un tiempo, al menos, durante algunos días, van a intentar pedir algunos desarrolladores para que les echen una mano con el lanzamiento de este parche, tanto de Paradox Tinto, el estudio que está con EU4 y presumiblemente EU5, y Verde y Gold. Juraría que Gold es el de Stellaris. Igual me estoy confundiendo. Black es el de Crusader Kings 3, estoy bastante seguro. Y Green yo creo que es yo creo que es el del Victoria, creo que son los del Victoria y el del Stellaris, pero bueno, no me hagáis mucho caso, para hacer un esfuerzo en lanzar este parche, ¿no? No puedo prometeros una fecha, pero esperamos esta vez poder lanzarlo, ¿no? Pues yo entiendo eso, que deben tener quizá un poco de tiempo libre algunos desarrolladores para lanzar esto, porque pensad, y una cosa quiero dejar clara, que obviamente Paradox es una empresa capitalista, bla, 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 todo el rollo. Paradox quiere ganar el máximo dinero posible, ¿no? Las cosas como son. Entonces, quitar un desarrollador de, por ejemplo, un DLC del Crusader Kings 3 para parchear el Imperator Rome no es rentable, ¿vale? O sea, salvo que tengan un hueco, etcétera. O sea, yo creo que la idea un poco es que contactan con los líderes de los equipos y dicen, oye, podéis prescindir de alguien durante unos días para ayudarnos a parchear el Imperator, algo así, pero obviamente tiene mucha más prioridad sacar adelante el DLC del EU4, el DLC del Stellaris, el DLC que estén desarrollando el HOI 4, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esto es un poco un acto de caridad, ¿vale? No sé cuál es el beneficio marginal que puede tener Paradox de parche del Imperator. Creo que es un beneficio que está muy bien, no me engañéis, un beneficio muy positivo a nivel de imagen, ¿eh? Porque no deja de ser dedicarle tiempo a un juego que no creo que les vaya a dar mucho más dinero, pero que mejora mucho su imagen de cara a la comunidad. Y en ese aspecto me parece súper positivo y oye, les aplaudo por ello. Pero que sin duda alguna es muchísimo más rentable desarrollar para cualquier otro juego de Paradox, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso está bien esto, ¿vale? O sea, hay que celebrar lo que tenemos porque, como podríamos decir, hasta el día de ayer, pues las novedades sobre esta 2.0.4 eran absolutamente nulas. Ya han dicho que algo que van a tratar
de mejorar mucho también con este parche es varias solicitudes que han puesto los mods, ¿no? En los distintos comentarios. Dicen que puso Argeo por... Es que me lo mencionó alguien por Twitter, me puso unos posts de Argeo por Reddit. Argeo es el director de Hearts of Iron 4 y de... pasado director del Imperator Rome, y que dijo pues que iba a centrarse bastante, o sea, los cambios que iban a introducir iban a ayudar bastante en teoría al equipo de Imperator Invictus, ¿no? Que por cierto, pues obviamente, una vez se lance oficialmente este parche, pues yo creo que ya podríamos considerar el mod de Invictus una parte única e indispensable de este juego, ¿no? Algo que han mencionado también, y esto aquí yo tampoco querría hipearme demasiado, pero bueno, está bien que lo digan, porque nunca saben que en cierto sentido no se cierran puertas con el juego, porque un usuario dice, por favor, continuad apoyando Imperator Rome, aunque sea periódicamente en el futuro, ¿no? Un poco rollo lo que hacen con Hearts of Iron 4 con el Esfuerzo de Guerra, que son parches muy pequeñitos, pero dedicados a corregir bugs o a introducir pequeñas cositas. Pues en ese sentido dice que no lo descartan y que hay varios desarrolladores en Paradox que tienen bastante interés en Imperator. Y en cierto sentido está bien que haya desarrolladores que tienen interés en el juego, eso mola, porque obviamente yo estoy bastante seguro, incluso pondría la mano en el fuego de que hay desarrolladores que les encanta Imperator Rome y que les gustaría trabajar en él, pero eso es una decisión que sinceramente no creo que dependa de ellos, ¿vale? O sea... Como digo, no sé cuáles son los jugadores, estaba en torno a unos 1000 jugadores y creo que Hearts of Iron 4, EU4, CK3, Victoria 3 incluso tienen muchísimos más jugadores. Entonces, como digo, siempre y cuando sea más rentable dedicar tiempo y desarrollo a cualquiera de esos productos, pues obviamente Paradox lo va a hacer, en plan, es lo lógico, ¿no? Entonces... también pensad que se están desarrollando, al menos que sepamos, dos nuevos juegos de gran estrategia. Uno es el que está haciendo Paradox Tinto y otro es el que está haciendo el antiguo director de Stellaris. Entonces, como digo, todo esto mola y está bien. No es una novedad súper tocha, pero bueno, yo creo que al menos... Una vez se lance definitivamente este parche, habrá que ver todos los cambios y todas las novedades que acaban incluyendo. Yo creo que Imperator quedará en una posición bastante buena, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo abandonarlo como se abandonó una vez se lanzó la 2.0 que con todos los cambios que introduce este parche, ¿no? O sea, y en ese aspecto, pues ole por el esfuerzo interno y en parte también por la comunidad, ¿no? Porque yo creo que se demostró estos días, pues que al menos cierto interés hay. O sea, no es una locura como para hacer rentable el juego, quizá, o justificar el lanzamiento de otro DLC. Pero creo que al menos, pues ha servido para hacer ruido y que digan, oye, hay gente que todavía tenemos cierto interés por el juego, molaría que lo dejasen en un estado un poquito mejor, ¿no? Así que en ese aspecto se celebra. Como digo, imaginaos que sacan un DLC para el Imperator y vende, vamos a poner 10.000 copias. Y quizá eso sea rentable, ¿vale? Pero imaginaos que el mismo esfuerzo y el mismo tiempo dedicado al EU4 vende en vez de 10.000 copias, vende 50.000. Entonces, tío, es que por el mismo trabajo están haciendo 5 veces más dinero. Y por eso creo que... desde el punto de vista de Paradox, pues obviamente es injustificable volver a desarrollar el juego. Pero en cualquier caso, pues mola ver que van a redoblar un poco aquí el esfuerzo. Ha dicho Johan por Twitter que vamos a tener novedades pronto. Y que cuando se vaya a lanzar esto de forma definitiva, pues que avisarán como de forma más rimbombante, ¿no? Por redes sociales, harán un nuevo post en el foro, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues yo en cuanto me enteré. Esperad, por supuesto, que vais a tener vídeo y probablemente varias campañas jugando, ¿no? Porque tengo muchas ganas. Y que también han convertido el parche en una cosa un poquito más ambiciosa de lo que era originalmente. Veremos en qué se acaba convirtiendo todo. Como digo, de momento todo es mucha especulación. Pero oye, chicos, dentro que cabe, buenas noticias. Todo esto sea bienvenido. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.